Dragón Chino nace en la necesidad, en realidad, de nosotros acá de comer arroz chino, ya que no había, probando, bueno, en Argentina, en Chile, en Panamá, en Perú. La comida china en Venezuela es sumamente popular. Como en muchos lugares del mundo, abundan los restaurantes chinos y esta cocina se ha convertido en parte esencial de nuestra cultura gastronómica. Si buscas una comida económica y satisfactoria, sabes que el restaurante chino local es la elección preferida. Bueno, nos venimos al localcito de Dragón Chino acá en Aguada. Vinimos a comer fusión china-venezolana y van a ver esos platos maravillosos. Se van a deleitar conmigo desde casa, que tanto que les va a provocar que creo que van a venir a comer a este lugar. Así que les voy a contar un poco más de esa fusión chino-venezolana y cómo llegó a Uruguay. Hace años que no pruebo comida china-venezolana, y decimos china-venezolana porque nosotros la comida china la adaptamos a nosotros los venezolanos, o ellos se adaptaron a nosotros, y de verdad me encantaría que más adelante puedan venir a probar la comida chino-venezolana porque es fenomenal. Pero con una gran diferencia, que en este local nadie es chino, todos somos venezolanos, y lo que hicieron fue estas chicas maravillosas dar esa fusión, o mejor dicho, traer esa comida china-venezolana acá a Uruguay. Bueno, nosotros vamos a escoger un menú con pollo agridulce, vamos a pedir un combo de costillas, una ración de lumpia, pan chino, malta polar venezolana, valga la cuña que no me están pagando la publicidad, pero bueno, acá está, y un refresco, ¿no? Yo creo que con eso estaríamos bastante bien, vamos a salir bien gorditas de aquí de hoy. Nos trajimos acá a Nati, que es la hermana de la dueña del local, que nos va a contar una breve historia de cómo nació Dragón Chino acá en Uruguay. ¿Cómo estás, Nati? Todo bien, gracias a ustedes por venir. Bueno, Dragón Chino nace de la necesidad, en realidad, de nosotros acá de comer arroz chino, ya que no había. Probando, bueno, en Argentina, en Chile, en Panamá, en Perú, probando un arroz chino venezolano, el que se le pareciera. Nosotros lo trajimos por la necesidad de querer probar un arroz chino como comíamos allá, del pollito, de la costilla y, bueno, de varios platos que no tenemos, pero que capaz que pueden surgir. Pero nada, básicamente lo trajimos por eso, de querer comer aquí, sin necesidad de ir a otro lado, un arroz parecido a lo que comíamos allá, porque no somos chinos, pero bueno, le metemos ahí la sazón. Lo que pasa es que hay que aclararle a los uruguayos, Nati, que no es cualquier arroz, no es arroz blanco lo que ustedes van a probar acá. Es un arroz con, bueno, no sé cómo explicarlo, ¿cómo lo explicaríamos? Porque es espectacular, tiene de todo un poco y no es comer arroz. Yo diría con bastante sazón, con diferencia de sabores también. Tienes agridulce, tienes bastante saladito, pero no es que, demasiado frito. O sea, tienes como que combinaciones de texturas también bastante buenas mismo dentro del arroz. Yo diría que es una explosión de sabores cuando llega a tu paladar, ¿no? Yo lo veo así. Y de verdad les digo, es una necesidad para nosotros los venezolanos traernos un poquito de esa cultura, porque dirán, bueno, pero es que eso no es cultura de ustedes. Para nosotros sí. Para nosotros los chinos, y comida china venezolana ya era nuestra porque ellos se adaptaron a nosotros. Ellos, ¿verdad?, fueron los que se adaptaron a nosotros, claro. Y ellos, bueno, se adaptaron a nosotros, y habían chinos por todos lados en Venezuela. Donde tú fueras en Venezuela, en una esquina, si no había un bazar chino, había un restaurante de comida china-venezolana, ¿eh? Sí, 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 bueno, no sé, Nati me está prometiendo que voy a probar ese mismo sazón, ese mismo sabor de la comida china-venezolana, así que vamos, que comemos. A ver. No sé si escucharon ese sonido de mientras vertían la malta en el vaso, ese sonido espumante. Esto es malta venezolana. Es de una empresa venezolana muy conocida. Ya por acá la están vendiendo, yo creo que en casi todas partes de Montevideo, más que todo en el centro. Yo le voy a dar una probadita para ustedes. Al que le guste la malta, que la disfrute conmigo. ¡Qué rica! De verdad, espectacular. Sabores venezolanos. ¿Se acuerdan que anteriormente les dije que no era un arroz común, no? Aquí tienen como unos brotecitos, tiene, creo que cebollín, jamoncito, tiene soja, tiene puerro, tiene un poquito de todo. No lo pedí con camarones porque me da un poco de alergia. Y estos serían como pollito agridulce, son como croquetas de pollo que le vamos a mojar en esta,
en esta salsita que les voy a mostrar, que es agridulce. Bueno, así lo comemos nosotros, mojamos el pollito allí y no las come, uy, pum para arriba. Y esto sería un pancito chino que no es pan salado común, ustedes lo van a probar cuando vengan para acá. Y esto, miren lo grande que es esto. Estos son como arrolladitos para ustedes los uruguayos y para nosotros, nosotros les llamamos lumpia. Miren el tamaño, miren mi mano. El tamaño de la lumpia, o sea que son bastante grandes, bien resuelta, como diríamos nosotros. Y este platito que está por acá es casi igual, pero lo que cambia es que en vez de pollo agridulce es costilla de cerdo. Y está como bañado en la misma salsa agridulce, así que yo creo que ya es momento de probarlo porque se me está haciendo agua a la boca. ¿Qué tal está? Buenísimo. Está riquísima. Es como comerse un arrolladito, pero chiquito, pero estas son más grandes. El relleno es casi igual, pero de verdad que les digo que a mí me encanta, me llena un poco más porque es más grande. Y vamos a probar el resto de la comida, vamos a probar qué tal el arrocito. Bueno, después de esta comilona, de esta fusión chino-venezolana, hemos quedado a panza llena. Nos dimos un buen gusto, nunca un disgusto, de verdad que lo disfrutamos, lo saboreamos. Y bueno, nada, los invito a que vengan a probar esta fusión chino-venezolana. No quiero despedirme sin antes invitarte a que te suscribas al canal si todavía no te has suscrito. Dale aquí al botoncito rojo, deja tu like y tu comentario si te ha gustado este video. Si te entretuviste, pues nada, compártelo porque así YouTube sabrá que te está gustando y seguirá recomendando nuestro video. Les mando un beso grande, nos vemos la próxima con un nuevo video.